En un ambiente de fiesta y alegría por parte de los moradores de esta populosa zona comercial del centro de la ciudad de Huacho, el alcalde provincial Santiago Cano La Rosa, acompañado de sus regidores y funcionarios, inauguraron la anhelada obra de mejoramiento de pistas y veredas en calle Nicolás de Piérola y Guillermo Velázquez. Los emocionados comerciantes y moradores del lugar mostraron su satisfacción por el trabajo articulado que viene desplegando la primera autoridad edil, honrando su compromiso con la comunidad que demandaba seguridad vial y peatonal. La obra comprende la colocación de una carpeta asfáltica de 2 pulgadas de espesor en un área total de 4.307 metros cuadrados y el mantenimiento de las infraestructuras peatonales en un área de 1.520.95 metros cuadrados en ambas arterias. Acompañado de una multitud de pobladores que arengaban, "Cano, amigo, Huacho está contigo", Santiago Cano rompió el champán con los padrinos de la obra. A lo largo de las 4 cuadras que comprenden Nicolás de Piérola y Guillermo Velázquez, donde se ha invertido cerca de 500.000 de nuevos soles. Club de Sport Juventud Nicolás de Piérola lo recibió con los brazos abiertos. La concentración se realizó en la intersección de Jirón Domingo Torero con Jirón Nicolás de Piérola, desde donde partieron en caravana las diversas cuadras de esta vía, hasta llegar al frontis del Club Sport Juventud Nicolás de Piérola, subcampeón provincial de Huaura, donde fue recibido calurosamente por el equipo de fútbol. Solamente saludar al Club Sport Nicolás de Piérola por ser el subcampeón de la provincia y estar representando a nuestro pueblo, a nuestro Huacho. Nosotros, como pueblo, ansiamos tener un equipo en primera. Ahora tenemos 3, pero este es uno. Pero los 3 en realidad son nuestra camiseta. Cada uno tiene su color, pero todos tienen el mismo corazón, que es Huacho. Sé que algún día, trabajando todos juntos y apoyando a nuestros equipos, algún día nos van a dar la alegría que tanto queremos. Tenemos un estadio precioso y ese estadio va a tener que tener fútbol profesional, y sé que nuestros hijos de la provincia van a representarnos. Toda la suerte y bendiciones para ustedes, y sean unos guerreros, ya saben, tienen que sudar la camiseta y no rendirse, y nada de estar cayéndose a cada rato. El agradecimiento de parte de todos mis compañeros de la institución Piérola, agradecimiento también para el señor alcalde y a todas las personas de la municipalidad que nos están apoyando, y así conforme apoyan a la institución, como él ya dijo, manifestó que somos 3 equipos, pero tenemos nosotros el privilegio de que demos lo inicial para que él nos apoye y nosotros llevar en alto al fútbol huacharo. Vecinos resaltaron la obra. En todo su trayecto y en medio de una fiesta popular, la primera autoridad edil recibió muestras de gratitud de los vecinos que se apostaban en la puerta de sus viviendas y en lo alto de los balcones, al reconocer el esfuerzo realizado por su gestión para cumplir con una obra que fue abandonada por los ex gobernantes ediles. Después de 3 años de espera, y vino en este momento, gracias a la actitud del señor doctor Cano, perdón, estoy un poco nerviosa, inaugurar la pista que tanto
perseguido que se inaugure. Al final, estamos acá todos contentos y agradecemos a Montón, a su gestión, a los regidores, bueno, que han dado cumplimiento a los pedidos que nosotros hemos hecho durante tanto tiempo. Qué bonito se ven las calles. Así quisiéramos que Huacho se viera todo Huacho, así hermoso, bello. Ya que no tenemos industria, cuanto menos pues seamos, trabajemos por el turismo. Algo tenemos, buenas playas, una buena campiña. En algo tenemos que ocupar nuestro tiempo de trabajo. Queremos agradecer al alcalde provincial Santiago Cano por la forma responsable como ha ejecutado la obra y el proyecto municipal educativo del Centro de Estudios Municipal José Gavilán Palma. Esto es un gran regalo que nos entrega en Fiestas Patrias, mejorando nuestros niveles de vida y cambiando la imagen del ornato, señalaron los jóvenes que aspiran a ser profesionales. En esta oportunidad le vamos a agradecer en nombre de todo el alumnado de la Academia José Gavilán Palma. Gracias por apoyar, por hacer esta gran obra a esta ciudad que realmente se lo merecía. Gracias también por apoyar a la juventud en forjar nuevos jóvenes estudiantes y nuevos jóvenes con vistas al futuro. Muchas gracias ante todo y espero que siga con esa gran labor que está realizando en estos años. Muchas gracias. Por su parte, el burgomaestre Huachano expresó su satisfacción al conocer que goza de la confianza de la gente. Solo somos facilitadores y esta magnífica obra es producto de la paciencia y perseverancia de los vecinos. Quiero de esta manera exhortar a ustedes a seguir trabajando en conjunto para lograr el desarrollo y progreso de nuestra ciudad, puntualizó. Jamás se cerraron para ustedes. Esta obra se ha hecho con mucho cariño, no solamente para ustedes, sino para sus hijos y para toda la provincia. A todos que pertenecen verdaderamente a este pueblo que está surgiendo, a esta nueva provincia que va saliendo poco a poco, con el amor y el cariño de sus hijos. Él se ha hecho con mucho esfuerzo. Lo que dejaron abandonado gestiones anteriores, y encima no rindieron cuentas a nuestro pueblo, hoy les digo que ya deben estar juntando para guardar entre las rejas, porque lo que han hecho no se lo va a perdonar el pueblo, no yo, porque yo no lo voy a enjuiciar, sino el mismo pueblo. Nosotros seguimos adelante y el cambio está en marcha, aunque lloren otras personas. Gracias. Le damos las gracias por haber hecho las obras terminadas, las pistas y veredas de esta ciudad, que lo ha hecho para el servicio de los huachanos, porque esta zona es una zona comercial que ha, con las pistas y veredas, los ha resaltado. Pido un brindis con el señor alcalde y sus autoridades, que con los miembros de la comuna Huachán. Saludos a todos.